Amigos y familia, muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar este tema importante para la oración del Espíritu Santo. A petición de algunas personas que me han escrito, vamos a hacer la poderosa oración al Espíritu Santo. Oración, mi amado Jesús, hoy te invito a mi hogar. Gracias por estar aquí. Abrázame, lléname de ti. Hoy te pido que el fuego del Espíritu Santo inunde mi casa, mi hogar. Ven, Padre Celestial, ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Recíbame en tus manos. Haz tu obra sanadora en mí y en mi familia. Acerca a ti a mis seres queridos, a los que están en el odio, en la droga, en el alcohol, en la calle, en la desorientación, todo aquello que nos trae confusión y problemas. Señor mío y Dios mío, toma a mis hermanos que no tienen trabajo, que están pasando por situaciones difíciles económicas. Haz prosperar sus negocios, Señor. Ven y pon tus manos sobre mis seres queridos, sobre mis familiares, sobre mis hijos, sobre las personas que están enfermas, en sitios, hospitales, en clínicas, en las casas. Tócalas y sánalas, si es tu santísima voluntad. Con el poder de tu sangre preciosa, sella y bendice a estas personas. Con la fuerza del Espíritu Santo, bendícelas en todo sitio y en todo lugar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por todas las bendiciones que nos das, por la salud, por el trabajo, por la alegría, por la gracia. Hoy te consagro en este día, en esta hora y en este lugar. Te consagro mi familia, mi hogar, mis hijos, mi negocio, mi trabajo, para que me acompañes y me protejas donde quiera que esté. Espíritu Santo, manifiéstate en mí, lléname, cúbreme y envuélveme, que así sea. Esta oración se hace todos los días según la necesidad. Se hace por 7 días o por 21 días. Los interesados que les envíe esta oración me pueden escribir a mi WhatsApp al 320-409 8675. Suscríbete a mi canal Mauricio Naturista y manito arriba. Un feliz día para todos.